Adelante. Avísame si puedo ayudarte en algo. O siéntate junto al fuego. Pareces tener bastante aguante para la bebida. ¿Qué te parece si libramos un duelo amistoso y el que gane se lleva un bastón? ¡Ah! Eso ya lo veremos. Este es un licor de lo más especial, muy potente. Venga, empecemos. Yo empiezo la primera ronda. ¡Salud! ¡Te toca! ¡Ya ha caído una, camarada! ¡Una! Hasta la próxima. Y otra para mí. ¿Y tú qué? Eso dices ahora. Creo que he llegado a mi límite. Hagamos una cosa. Si te bebes otra, habrás ganado el concurso. Vaya, lo has logrado. El bastón es tuyo. ¿Sabes? Me lo paso genial bebiendo contigo. Conozco un sitio genial donde el vino fluye como si fuera agua. Deberíamos ir allí. No tienes muy buena pinta. Despierta. Eso es hora de levantarse, hereje del alcohol. Por supuesto, no recuerdas cómo llegaste aquí. Supongo que tampoco recuerdas haber venido aquí y decir tonterías incoherentes sobre el matrimonio o una cabra. Lo que significa que no recuerdas haber perdido los estribos y haber tirado basura por todo el templo. Bueno, las contribuciones siempre nos vienen bien. Cuando llegaste despotricabas, pero la mayor parte no se entendía. Dijiste algo sobre paraje de Rorik. Quizás deberías echar un vistazo allí. Si estás pensando en asentarte y montar una granja, has elegido un buen lugar. Hay que tener cara para dejarte ver otra vez por aquí. ¿No tienes nada que decirme? ¿Ah, no? ¿Te suena el nombre de Gleda, la joya de mi granja? ¿Secuestrada por ti en plena borrachera y vendida a un gigante? Pues más vale que la recuerdes antes de que llame a la guardia para que te encierre en un calabozo. Ya puedes decirlo. Nunca criaré a otra cabra ganadora de premios como Gleda. Y ni se te ocurra volver a paraje de Rorik hasta haberla recuperado de las garras de ese gigante. De acuerdo, pero echaré de menos a Migleda. No creo que vuelva a tener una cabra capaz de ganar premios. Casi todo lo que dijiste eran tonterías, pero dejaste una nota. Lo único que pude descifrar fue después de compensar a Isolda en Carrera Blanca. De acuerdo. ¿Has visto a esos guardias? Al fin has vuelto. Mira, he sido paciente, pero aún estás en deuda conmigo. En realidad no es cuestión de dinero. No te habría vendido la alianza a crédito si tu amor no fuese tan evidente. Pero si no va a haber boda, lo menos que puedes hacer es devolverme el anillo. Era uno de mis mejores artículos. Fuiste enseguida a dárselo a tu prometido. ¿Ni siquiera recuerdas dónde lo dejaste? Después de esa historia tan bonita que me contaste sobre cómo os conocisteis en la moneda de bruma embrujada, ahora entiendo por qué te ha dejado. ¿Entonces has decidido seguir adelante? Sabía que no te olvidarías de tu prometida. Se te caía la baba al hablar de ella. No sé mucho sobre Morbuscar, pero parece un sitio precioso para la ceremonia. Enhorabuena. Adiós. Soy el maestro de lo arcano. Terminaré con tu miserable vida. Pasan bebiendo día y noche. ¿Qué me toca hacer a mí? Trabajas en la fragua. ¿Hay alguien ahí? Has venido. Empezaba a creer que nunca llegaría. Ya me imaginaba que no recordarías la primera vez que viniste aquí. Fue una gran noche. Creo que definitivamente te has ganado el bastón. Oh, la pluma de bruja, cuervo y todo lo demás. Puedes tirarlo todo, verás. En realidad, solo necesitaba algo que te animase a salir ahí fuera y extender el júbilo por el mundo. Y es precisamente lo que has hecho. Hacía por lo menos un siglo que no me lo pasaba tan bien. Soy Sanguin, el príncipe daédrico de la depravación. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo he podido mentirte? Bueno, ¿cómo crees que podía confiar en ti sin haber compartido siquiera un buen trago contigo? Pero no me ha costado demasiado entender que serías mucho más interesante como portador de mi no tan sagrado bastón que ese montón de carne. Voy a serte franco, no suelo pensarme demasiado las cosas al tomar decisiones, pero tú... llegarás lejos. Tal vez con un poco de influencia de tu viejo tío Sanguine pueda cambiar tu rumbo ligeramente. No es molestia, aunque creo que será mejor que te vayas. No le acabo de ver la gracia a retenerte aquí con el bastón. Te doy la bienvenida. Si necesitas algo, avísame. Debo de tener una taza limpia en alguna parte. Vamos a brindar por nuestra juventud.